Bueno, vamos a estar usando de este color. Voy a tomar este y lo vamos a aplicar. Ya apliqué lo que es mi corrector, que es el de Lure también que estoy utilizando. Quiero un color suave para lo que es el color de transición. Menos mal que ya mañana es jueves, chicas. Levantarse temprano, atender a los hijos. Ay, Dios, a veces tengo ganas de volver a seguir durmiendo. Pero con las cosas que tengo que hacer, aparte de mi trabajo, atender mi casa, se me quita el sueño. Ok, vamos, ya que hemos acá puesto. Bueno, vamos a estar usando de este color. Voy a tomar este y lo vamos a aplicar. Ya apliqué lo que es mi corrector, que es el de Lure también que estoy utilizando. Quiero un color suave para lo que es el color de transición. Menos mal que ya mañana es jueves, chicas. Levantarse temprano, atender a los hijos. Ay, Dios, a veces tengo ganas de volver a seguir durmiendo. Pero con las cosas que tengo que hacer, aparte de mi trabajo, atender mi casa, se me quita el sueño. Ok, vamos, ya que hemos puesto lo que es nuestro color de transición, vamos a estar aplicando de esta misma paleta. Voy a tomar este color de acá. Esto es un poquitito satinado, una cosa que si no es. Y lo voy a estar utilizando de la mitad de mi ojo hacia afuera. Ya depende de ustedes si lo quieren hacer un poco redondeado o como que más jalado, también lo puedes hacer. Ok, este ya depende de cada una cómo lo quiera realizar. Pero yo lo voy a hacer como más ahumado para no hacerlo así tan marcado, ¿no? Algo así. Ok, entonces hacemos lo mismo aquí. Me encantan estos colores. Se ven muy lindos en los ojos. Espero que se esté viendo bien, chicas, porque como pueden ver, trato de probar al menos distintos fondos para ver qué tal. Al menos variar un poquitito para que no se vayan a estresar un poquito con los mismos fondos. Ahora voy a ocupar lo que es la misma sombra que la primera y vamos a tratar de difuminar lo mejor que podamos. Pueden ver, yo estoy utilizando una brocha que es más grandecita. Esta brochita es la de OPB. Es buena también esta. Bueno, como pueden ver, ya está más difuminada y esta no. Así que vamos a difuminar. Bueno, chicas, ahora vamos a utilizar un color para poder resaltar nuestro párpado móvil y que nuestro párpado... Que nuestro párpado no se vea liso, así como que plano, como una tabla. Así que vamos a darle como eso también a la vez. Hacemos como si fuera como un contorno a nuestros ojos. Discúlpenme que me distraen, ustedes me distraen porque ando mirando lo que me comentan en Instagram. Y bueno, vamos a utilizar ahora. Bueno, chicas, como ya les dije, se me cortó. Voy a estar usando la paleta de Anastasia y esta es la paleta que Sasha le hizo su bautizo. Y este es un color que por lo que veo es un color gris. Y este es el color que voy a estar utilizando, aunque quiero ver, no es así plateado, pero es un color, es como un color gris. Y la verdad sí quería utilizar un color, pero vamos a humedecer la brocha. Es satinada. Ay, este fijador de aquí de Gerard es buenazo. Y huele a durazno. Ok, ya humedecí la brocha. Ahora sí, voy a agarrar este color. Quería saber
si ustedes quisieran un video de... Bueno, les cuento primero. En México a mí me regalaron ropita, pero la ropa la ropa era de mamá e hija igual. La blusita, ¿no? Principalmente las blusitas, ¿no? Porque solamente blusitas. Y la verdad, lo adoré, me encantó. Y yo quisiera saber si ustedes quisieran que yo hiciera un video con esas blusitas y que mi niñita esté acompañada. Bueno, la chica que me regaló solamente me regaló como talla para Sasha, chiquitito. Y yo quería hacer un look, pero yo quiero que eso sí me entiendan, que no lo estoy haciendo por tener preferencia con mi niña, pero lo hago porque me regalaron esas dos prendas. Bueno, fueron como tres juegos, creo, de prendas, algo así. Pero pues quería saber si ustedes querían que yo hiciera... Bueno, chicas, en la línea del agua pensé en ponerle un color, un toque de color, y que no sea así como solamente... Bueno, aunque este color ya he usado. Bueno, voy a estar utilizando este lapicito de Lourdes, que es un color negro. Y lo vamos a ocupar aquí dentro, en la línea del agua. Aunque la línea del agua... está con un poco de lápiz negro, así que no se va a notar tal vez mucho, pero yo voy a hacer todo mi esfuerzo para que entre aquí. Bueno, ahora que ya hemos puesto, voy a usar esta una brocha pequeña, que sea como para poner sombrita abajo, ¿no? A ver, no sé dónde andan mis brochas, ¿ok? No sé dónde están. Andan de paseo. Bueno, chicas, vamos a estar aplicando cualquiera de estos colores, pero es que no sé cuál usar. Bueno. Ponerle aquí abajo. Es una sombra bien brillante. Bueno, no tan brillante, pero sí tiene sus brillos que se ven bonitos. Y hay que ponerlo a toquecitos para que no se nos vaya a caer la sombra abajo, porque si no, se va a caer mucho. Le voy a hacer un maquillaje Uslam. ¿Sabes que son maquillajes coreanos? Así que se les ven bien niñitas a las chicas. Esos maquillajes bien inocentones. Ok. Bueno, mis chicas, ahora lo que yo voy a hacer es utilizar este plateadito, que ya ustedes vieron que es una sombra como húmeda, como con brillos a la vez. Y esta de acá queda muy, muy lindo, así que yo la voy a estar aplicando, no sé en qué parte, pero la vamos a usar. Es que cuando a veces hay algo que me gusta, digo, no, tengo que ponerle eso, tengo que ponerle el otro. Es que, no sé, mi obsesión. ¡Ay, Dios! Menos mal que me di cuenta. Esperen, menos mal que me di cuenta. Vamos a usar este de aquí en el lagrimal, aunque yo pensaba ponerlo de otra manera, pero es la única manera que... ¡Ah! Ay, tengo miedo que me entaló. Y lo voy a poner. Pero para esto sí, lo que sí he hecho es humedecer la brocha para que el producto se quede ahí y no se vaya a mover. Les cuento que a unas chicas me dicen que se me pega el dejo mexicano. Bueno, no sé por qué. Pero se les siente bonito, pero no sé por qué, la verdad. Órale. Bueno, chicas, ahora voy a estar usando esta máscara de pestañas. Aquí. Y abajo. Bueno, chicas, ahora voy a estar usando estas pestañas, son de Lady Lashes y no voy a usar delineado en esta ocasión, así que creo yo que está bien que no use, delineado para poder apresar, para poder lucir mejor las sombras. Y pues están lindas las pestañas. Tenemos las pestañas. Simplemente la acomodamos y la dejamos que seque.
Pero díganme ustedes si no están lindas las pestañas. Ahora voy a estar utilizando este lápiz labial, que la verdad me encanta porque no es nada escandaloso. Y este se llama Underground. Ok, voy a utilizar este labial. Bueno, chicas, ya que tenemos delineados los labios, vamos a utilizar el labial que también es de Underground, que es también de Gerard. Es un labial mate, así que tengan paciencia. Es seco. ¡Ah! Ahora le voy a poner rubor. Este de aquí de Lure. Para darme color un poquito aquí porque estoy toda pálida.